están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les voy a estar presentando la reseña completita y detallada de esta colección que She Glam nos presenta en colaboración con Frida. Tengo aquí conmigo la caja de PR, la cual también está a la venta, y que de hecho esta caja es bastante bonita, chicos, porque no solamente tenemos todos los artículos, sino que la caja en sí es pequeña pero novedosa. Efectiva, pudiera agregar yo, en cuestión de diseño. Tenemos aquí la tan famosa paleta, que saben que en esta industria es muy complicado ya sacar algo que sea completamente novedoso, que no hayamos visto antes o en una modalidad parecida, y al menos yo, chicos, nunca había visto una paleta como esta. Así que de esto y más vamos a estar platicando en esta reseña, que sí, chicos, este video es patrocinado por She Glam, pero como ustedes saben, en todos mis videos, patrocinados o no, siempre les comparto mis opiniones, mis apreciaciones, también mis primeras impresiones, y les muestro todo bien de cerquita, los productos, los swatches, la aplicación, para que ustedes también puedan formar su opinión basado en todo lo que yo les voy a estar mostrando. Así que no les quiero hacer esta introducción más larga. Muchísimas gracias a She Glam por patrocinar este video. Yo, sin más preámbulos, los acerco un poquito y vamos a comenzar. Y aquí un poquito más de cerquita, chicos, les tengo que decir que amé mi peinado. ¿Saben que cuando me estaba haciendo estas trencitas y después empecé a insertar las flores, me di cuenta que por acá tapaba completamente las trenzas que tengo cruzadas? Así que de este lado decidí dejar la trenza al descubierto y llevarme las flores hacia atrás. Entonces, ¿es el peinado tradicional? Sí, pero le hicimos por ahí un cambio. Ok, vamos a enfocarnos en lo que es esta colección. La caja de PR, chicos, está a la venta, pero cada uno de los artículos en individual también están disponibles. Tenemos por acá, y siento que esto es algo que encaja perfecto a esta colección, tenemos estos 4 lápices para las cejas, la tan famosa paleta. Por acá tenemos estos 3 rubores en crema y los labiales. Vamos a comenzar con los rubores. 3 rubores en crema tenemos, y en la parte lateral tenemos el nombre de la colección, que es Frida Kahlo para She Glam. Tenemos este que es rojito, un naranjita más coral y este rosa vibrante. Por la parte superior tenemos el logo y este gráfico que lo vimos en la caja de PR. Y a la hora de que abrimos no tenemos un filtro, sino que inmediatamente se releva el color. Este primero que tengo por acá se llama Modern Woman. Y saben que Modern Woman en el tarrito se ve súper rojo, pero a la hora que hacemos el swatch noto que es más naranja. Y el que sí es más naranja a simple vista es Folk Art, o arte folclórico, que este pudiéramos decir que es un poquito más duraznito. Y el rosa, Flower Crown, que quiere decir corona de flores, y de entre estos 3, particularmente este último es el que más me gusta. Los tonos naranjas son súper favorecedores, pero yo siempre gravito alrededor de los rosas. Vamos a tratar de incorporarlos todos. Ahora, este primero, este rosita, me lo voy a llevar justamente por acá, en la parte de arriba de los cachetes. Y así puesto con los dedos, ahora voy a incorporar con brocha. Oigan, qué bonito producto. Qué bonito producto, súper fácil de usar, fácil de llevar. Se siente muy cremosito al tacto, creo que eso es importante de mencionar. Ahora un poco más arribita vamos a llevar a Wonder Woman, que más que rojito, como les digo, es más bien como un naranjita bastante potente. Este lo vamos a llevar como de aquí a acá. Digamos que vamos a estar haciendo como un degradado de rubores, entonces este lo voy a llevar por acá. Y vean cómo sí se alcanza a notar la diferencia entre acá más rosita y por acá, sí en rojito, naranjita, pero también con una tonalidad más llamativa. Y que saben que este segundo tono que me estoy aplicando, creo que es un tono que le va perfecto para mis chicas y chicos de pieles más morenitas, porque va a realzar bastante. Aunque como pueden ver, así se vería en pieles de claras a medias. Por último voy a llevar Folk Art, y este pues ya lo voy a poner en lo único que me queda, y es más, ¿por qué no? También un tincito en la punta de la nariz, que últimamente me gusta mucho llevarme un tin de rubor en la nariz, y vean nada más cómo se ve esto. Obviamente traigo un rubor súper pronunciado porque traigo las 3 tonalidades. Ahora esto lo voy a extender, no necesariamente por la aplicación como tal, sino para que podamos apreciar hasta dónde podemos jalar este pigmento. Y la verdad, bastante bien, chicos. Un producto bonito, un producto que funciona, que es justamente funcional, fácil de usar y que no nos va a causar gran problema. Pero aquí estamos porque queremos ver esa famosa paleta. Así que vamos a pasar a esa paleta que se ha ido tan viral. La paleta viene en una presentación bastante sencilla.
sencilla, no trae caja, no trae sleeve y es en cartón prensado, que ustedes saben que es mi tipo de empaque favorito porque siento que cuida más las sombras y sobre todo si se nos llega a caer, siento que tiene un mejor rebote. En la parte de enfrente el nombre Frida, una imagen, por acá abajito el nombre de la marca She Glam. Por la parte de atrás tenemos información general y por aquí una descripción en donde se dice que tenemos estas sombras a modo de mosaico y que describirlas de esa manera me parece lo más atinado, chicos. O sea, díganme si no, esto es de lo más bonito y original que hayamos visto en presentación de paleta. Esto es algo que ni siquiera quiero tocar. Realmente espero que la cámara le esté haciendo justicia a todos los detalles de cada una de las sombras, o por decirlo así, de cada uno de los mosaicos. Voy a acercarme bastante a la cámara para que alcancen a apreciar. Es que quiero que vean la cantidad de detalles, de colores. Todo lo que es el diseño me parece espectacular. Pasando a los swatches, siento que estos son los swatches que más trabajo me está costando hacer porque no quiero ni tocar esto. Pero bueno, respirando, vamos a comenzar con este de por acá. Y al momento de ir tocando, es como se va descubriendo el color, que queda como un color perlita, este primero. Que saben que siento que lo de arriba es más que nada como un overlay, entonces no es como que necesariamente se esté mezclando mucho, es más que nada como una capita fina por encima. Aquí la tercera tonalidad, esta se ve más café doradita, y por acá la cuarta, en donde teníamos bastante color, chicos. No, 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 qué escándalo. Vamos a ver qué tal se hacen estos swatches. Aquí las primeras cuatro tonalidades claritas, chicos, pero definitivamente podemos apreciar los tonos. Acá tenemos tonos en champagne, este segundo más rosita, un doradito cobrizo y acá casi queriéndole tirar a dorado rosado. Las siguientes tonalidades, no, aquí nos vamos con la cara, que siento que este es el mosaico más bonito de todos. Y cámara, por favor, enfoca. Aquí estoy tratando de hacer estos swatches de diferentes ángulos, pero siento que la cámara se está confundiendo un montón de dónde tiene que enfocar. Ok, ya casi para terminar, tenemos este otro acá. Me queda uno pendiente y aquí seguimos con estos swatches. Que sí, la verdad, podemos ver que es una paleta completamente neutra. Y a simple vista parece ser que lo que tenemos encima, ese tinte para hacer los mosaicos, no está afectando. Porque pensé que estos azules, verdes y demás, inevitablemente iban a modificar un poquitito el swatch que estábamos haciendo, pero parece ser que no. Y siguiendo con este enfoque, hagamos el último swatch. ¡Qué dolor, chicos! ¡Qué dolor! Esta es la sombra más oscura de esta paleta. Y aquí los swatches ya terminados, como podemos ver, sí, una paleta neutra, como lo he mencionado. Tenemos de lo más claro a lo más oscuro, pasando por una gama media. Creo que el color que más resalta es este rojizo de por acá. Algo que creo que ustedes seguramente ya han notado es que solamente tenemos tonalidades en shimmer. No tenemos mates, no tenemos metálicos muy intensos, sino que solamente estamos dentro de la gama de los satinados. Esta paleta, chicos, aunque es completamente neutra, sí la siento más como una paleta de complemento porque aquí definitivamente nos hacen falta los mates, sobre todo para profundizar. Pero vamos a jugar un poquito y vamos a comenzar aquí con esta que es la sombra más oscura. Y aunque no me encanta llevar sombras shimmer en la parte exterior porque siento que no hacen como una profundidad adecuada, esta la vamos a ir posicionando aquí y quiero que noten que la pigmentación está. Sería muy pronto para dar una opinión así, pero siento que encuentro más pigmento en esta paleta que en otras que he probado de la misma marca. Y como son sombras más shimmer y no tan metálicas, creo que sí se está logrando un buen trabajo por aquí. De esta de por acá, misma brocha, chicos, voy a brincar a la más rojiza. Porque quiero ver si puedo conectar aquí este rojizo de las sombras con el rubor que tenía por acá. Ya ven que me llevé el rubor bien alto, entonces quiero ver si podemos hacer una conexión. Nada mal, chicos, nada mal esta pigmentación, qué sorpresa. Y no solamente la pigmentación, no he dado ni siquiera tantas pasadas y esto está casi que difuminado solito. Wow.
La voy a extender bastantito para ver si ahorita podemos hacer una conexión con el rubor. Y 2 de 9, hasta este momento vamos bastante bien. Esta sombra naranjita es con lo que estoy ahumando, subiendo, sobre todo hacia acá en modo de diagonal, y la estoy llevando como a mediación, más o menos como hasta aquí. Con lo que me quede en la brocha, voy a intentar meter un poquitito, pero una cosita de nada, solamente como para cerrar aquí. Me voy ahora con los tonos más claritos, y ¿saben de qué me estoy percatando? Que en ningún momento comenté en la parte interior. Esta paleta no tiene espejo y solamente tenemos aquí lo que es el logo de la colección. ¿Saben que estaba tan embobada en lo que eran los mosaicos que ni siquiera volteé acá arriba, chicos? Pero bueno, aquí hacemos la anotación. Voy a tomar esta primer sombra que rápidamente llevo aquí en la esquina interior. Y ¿saben que este tipo de sombras, chicos, pueden funcionar bastante bien como iluminadores, sobre todo para aquellas personas de pieles bien claritas? Porque vean qué bonita sombra. Ahora, aquí la estoy llevando bien concentrada y quiero que noten también que esto es lo que podemos lograr de una sola tomada. No regresé por más producto. La sombra de en medio ahora. Y que saben que aquí, no sé si van a alcanzar a notar, voy a acercar mi pincel. Aquí en donde tomé esta sombra, alcanzo a notar un poquitito de verde en donde todavía hay residuos del mosaico. Creo que la mejor manera de limpiar la paleta es con brochas, entonces así podemos como ir quitando todo lo que es el overlay o la capita de arriba que hacía el diseño. Y esta sombra creo que van a notar que se parece mucho a la pasada, pero es un poquitito más apagada. Misma brocha, pero ahora doy vuelta para tomar este tono de por acá, que este lo voy a estar aplicando a toquecitos en la parte interior. También este tono no es tan encendido, vamos a decirlo así, pero podemos apreciar que es un tono cobrizo y de hecho es bastante bonito. Y quiero que noten que estoy batallando cero para hacerme este look. Sí, es un look bastante sencillo, pero también hemos visto que hemos tenido paletas, productos aquí y allá, que hasta para hacernos la cosa más sencilla del mundo no lo facilita. Y pues es una paleta sencilla, chicos, que hace su trabajo. Lo repito, una paleta complementaria, porque sí me gustaría tener de lado sombras en mate que me ayuden a hacer otros efectos como profundidad. Según yo, no he utilizado esta sombra de por acá, esta de en medio, así que con esta voy a hacer un delineado abajo. O más que delineado, voy a enmarcar un poquitito y wow, o sea, esto de que pigmenta, pigmenta. Y aquí también voy a poder conectar con la parte de arriba. Justo así, delineo y conecto con lo que tengo arriba. Y con la más clarita voy a juntar aquí en la parte inferior. Y este lookcito, chicos, fue una cosa de 10 minutos y probablemente si yo me tardé un poquitito más es porque estoy grabando, me estoy enfocando en estar a cuadro, etcétera. Pero la verdad, trabajar con estas sombras fue lo más fácil del mundo. Voy a aplicarme pestañas postizas y regreso. Ojos listos, chicos. Lo único que estuve haciendo fuera de cámaras es un delineado en café súper finito, pestañas postizas. Volví a poner un poquitito de rímel, que ya traía rímel cuando comencé este video. Con los ojos terminados vamos a pasar a las cejas, que aquí tengo este set de 4 plumines de los cuales tenemos que platicar. Y esto es porque me llama la atención que no puedo encontrar en dónde viene la tonalidad, entonces creo que no hay manera de distinguir los tonos. Vamos a averiguar cuál es cuál. Pero antes les doy el 360 de el lápiz, que en realidad estos no son lápices, chicos, sino que son plumines. Plumoncitos de doble lado y que a simple vista prometen porque vienen con un aplicador bien delgadito. Y pues sin poderles decir cuál es cuál, aquí tengo este primero, el segundo, y que a simple vista siento que estos no serían un buen tono para mí. Este lo siento un tin más rojizo. Este segundo es para cejas más rubias. Vamos a ver este otro. Uy, este es más naranjita. Vamos a ver qué tal viene este cuarto de por acá. Ok, este es un tin más oscuro y creo que con este es con el que voy a estar haciendo la aplicación, aunque sí me hubiera gustado que fuera más oscuro. Siento que en esta gama me hace falta un café más neutro, que no tenga como esta subtonalidad rojiza. Aquí con este, el que les dije que iba a estar utilizando, voy a estar haciendo como la ilusión de cabellitos.
Entonces voy a estar haciendo algunas marquitas aquí y allá, como pueden ver en esta parte de aquí. Vamos a hacer lo mismo de este lado, apoyo y sí. No siento que sea como mi tono ideal, entonces no creo que me pudiera hacer la ceja completa con este lápiz, pero sí creo que puedo hacer unos toques aquí y allá. También me puedo llevar algo aquí en lo que es la parte interior. Digamos que para apoyar lo que había hecho por acá al lápiz, ¿cómo ven ustedes este tono? ¿Están de acuerdo conmigo que me hacía falta algo más neutro? Vamos a juntar aquí un poquitito el entrecejo, muy a la Frida Kahlo. No necesariamente tan junto, pero sí lo rellenamos por aquí un poquito. Vamos a pasar ahora a lo que es el último componente de esta colección, que son tres tintas de labios. Con unos tonos más o menos similares a lo que encontramos en los rubores, porque tenemos acá este naranjita, un rojo y por acá este rosa. Este primero se llama Surreal y más que un color naranja, siento que es lo que denominamos aquí un tono como enchiladito. Es entre un naranja y una tonalidad ladrillo, que honestamente este tipo de tonos, aunque los naranjas no me gustan mucho, este sí. El tono rojo que se llama Iso. Y quiero que noten cómo estos labiales tienen una pigmentación media, se alcanza a transparentar la piel y esto es porque no es un labial tradicional, sino una tinta. Y por último, el tercero, este es Kahlo. ¿Cómo le llaman ustedes a este rosa? Rosa, fucsia, fucsia, rosa mexicano, rosa eléctrico. Platíquenme en los comentarios de abajo, los leo. Y ya para terminar esta reseña, aquí me estoy removiendo esta última tinta porque quería que vieran la manchita que deja sobre los labios, que la verdad está súper bonita y parejita. De esta manchita yo ya me había percatado desde que hice los swatches, que aquí están enfocados ya. Por más que pasé toallita de agua micelar y aceitito, pues estas manchas han quedado, que es toda la intención con este tipo de productos, las tintas. Pero con esto hemos terminado ya esta reseña, chicos. Pasemos a las poses de Beauty Blogger y pensamientos finales. Pensamientos finales, chicos, y para cerrar este video, realmente en una industria en donde sentimos que hemos visto de todo, algo que se vea diferente, que nos cause curiosidad, es algo que rara vez vemos. Y esto me mantuvo intrigada de principio a fin. Desde que vi estos videitos en plataformas de contenido corto, hasta cuando estuve haciendo la revelación aquí con ustedes, fue tremenda experiencia. Ahora, pasando esta experiencia, pasando todo este asunto viral, la paleta es buena, la paleta funciona. Creo que ustedes pudieron apreciar. Lo que sí, chicos, es que considero que es una paleta de complemento porque sí necesitamos algunos tonos aquí y allá que sean en tonalidades mate. Me gustaría tener un tono mate más oscuro y algo también para difuminar, y eso creo que hubiera hecho de esta paleta algo perfecto. Me fascina este concepto que Chic Glam nos presenta y espero verlo en otras colaboraciones a futuro o también a lo mejor en productos de su colección permanente. Con el resto de los productos realmente me quedo con estos rubores. Son preciosos, chicos. Se ven sobre la piel bien bonitos, se integran como si fueran mantequilla y con lo que queda en la brocha realmente yo pude regresar y hacer algunos ajustes, porque a la hora de que terminé este maquillaje estuve poniendo un poquitito de polvo acá, entonces inevitablemente se modificó la intensidad que yo tenía en rubores, pero regresé, di unos cuantos toquecitos y eso fue todo. Realmente es una fórmula súper bonita. Muchísimas gracias a Chic Glam por patrocinar este video, chicos, pero hasta aquí la reseña. Yo quiero saber sus opiniones en los comentarios de abajo, pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho, chicos, cuídense. ¡Mua! Bye.